verano pasado, estalló la noticia de que Rosalía y Raúl Alejandro ponían fin a su relación de 2 años, marcada por un noviazgo público y una boda anunciada con anillo de compromiso. Rumores de infidelidades por parte del puertorriqueño y tensiones con la familia de la cantante circularon, siendo la exclusiva de la revista People la que confirmó la separación, posteriormente anunciada por la pareja en sus distintos perfiles en Instagram. Aunque se ha especulado mucho, el verdadero motivo de su ruptura sigue siendo un misterio. Lo evidente es que no hay vuelta atrás, como lo dejó claro en la pasada gala de los Latin Grammys 2023 celebrada en Sevilla, donde Rosalía interpretó Se nos rompió el amor de Rocío Jurado, dándole un toque personal a la letra, ya que terminó la canción añadiendo, o de no usarlo. Y Raúl Alejandro puso punto y final interpretando entre lágrimas el tema Se fue de Laura Pausini. Las dos interpretaciones incendiaron las redes por las indirectas, tan directas que fueron. Rosalía parece haber superado esa etapa de su vida y se encuentra ahora enamorada de Jeremy Allen White, conocido actor neoyorquino de 32 años, famoso por protagonizar series exitosas como The Bear, serie en la que interpreta a un cocinero con ciertos problemas familiares y Chambles, en la que se pone en la piel de un adolescente que junto a su hermana mayor se hace cargo de su familia. Pero, ¿quién es Jeremy Allen White? Nacido en Nueva York el 17 de febrero de 1991. Es un actor de cine y televisión. Es conocido por interpretar a Liv Gallagher en la aclamada serie Chambles. Pero también ha aparecido en películas como Beautiful Ohio, The Speed of Life, After School, Vuelvo en Movie 43. Y en otras series, como Homecoming y su última serie por la que ha recibido el Globo de Oro a Mejor Actor de Bear. La cuestión es que aunque los rumores sobre su relación comenzaron hace semanas, parece que han avanzado hacia algo más serio. En mayo, la actriz Addison Timlin solicitó el divorcio de Jeremy Allen White, con quien estuvo desde 2013 y finalmente se casó en 2019. Aunque la pareja fue discreta sobre los motivos de su separación, parecía que no era definitivo en principio. Sin embargo, las fotos de White besando a la modelo Ashley Moore en Los Ángeles pusieron fin a cualquier intento de reconciliación. Y la actriz Timlin, madre de las dos hijas del actor, negoció los términos de su separación de manera definitiva, revelándose que White tenía problemas relacionados con el alcohol según documentos obtenidos por la revista People. La relación con la modelo no prosperó, y las fotos de Rosalía y Jeremy Allen White comprando un enorme ramo de flores en un mercadillo de la ciudad confirmaron su relación, frente a los rumores que unos meses antes surgieron a raíz de que los dos fueron vistos juntos en el estreno de una película en Los Ángeles. Ambos han experimentado situaciones similares, ya que White acaba de divorciarse de su novia de toda la vida y madre de sus hijas, mientras que Rosalía afronta una ruptura más mediática de los últimos tiempos. Y aunque White ha devuelto la sonrisa a Rosalía, también parece haberle contagiado hábitos poco saludables. Ya que han sido fotografiados charlando relajadamente y fumando en un aparcamiento de West Hollywood. Práctica que contrasta con la imagen previa que teníamos de Rosalía, y que ella en varias ocasiones y entrevista había confirmado y afirmado, yo no fumo. En el proceso de divorcio, White y Timlin acordaron la custodia compartida de sus hijas, sujeta a los controles de alcoholemia por parte de Jeremy a través del dispositivo Soberlin, que requiere a White demostrar su sobriedad 2 veces al día los lunes, miércoles y viernes. Los sábados que le toque estar con ellas deberá repetir la prueba en 3 ocasiones y los domingos, 1. Además, los requisitos incluyen acudir a terapia al menos 1 vez a la semana y a 2 reuniones de Alcohólicos Anónimos cada 7 días. Hasta el momento, ni Rosalía ni Jeremy Allen White han confirmado ni desmentido su relación, dejando que los rumores, los paseos por Los Ángeles y los ramos de flores hablen por sí mismos. La verdadera naturaleza de este encuentro solo se revelará con el tiempo. Cuéntanos, ¿te gusta Jeremy para Rosalía? Coméntanos tu opinión y no olvides seguirnos si te gustan nuestras noticias.